Bienvenidos a tu canal Show Viral Noticias, donde te traemos noticias de última hora. El equipo de Frank Suárez publica un comunicado de advertencia a todos los que hablen de Frank Suárez y su familia. Quédate hasta el final del video para que conozcas a detalle esta noticia de última hora. Pero suscríbete y activa la campanita. El mes pasado, falleció Frank Suárez y la emoción e impacto todavía no cesan. Existen muchas preguntas, muchas curiosidades, conspiraciones y todo tipo de ideas y especulaciones de lo que le ocurrió a Frank Suárez. Muchos piensan que se quiere desviar las investigaciones, que algo tiene que ver la secta a la que él pertenecía, la cienciología. O, quizá Frank estuvo enfermo de algún cáncer, o de Alzheimer, y tenía depresión, o alguna presión de la secta que lo fueron orillando a tomar una fatal decisión. En los últimos videos se ve un poco flaco, como enfermo, como una señal de que algo le estaba pasando. Lo cierto, amigos, es que solo la familia íntima estaba consciente de lo que estaba ocurriéndole. Y eso hay que respetarlo. Debido a eso, los hijos de Frank Suárez publicaron el siguiente comunicado. En resumen, el comunicado dice así: un saludo a la opinión pública, que durante años acompaña los consejos de Frank Suárez, a todos los medios de comunicación de Puerto Rico y de diferentes latitudes alrededor del mundo. Para nosotros, como familia Suárez y Naturales Lim marca registrada, resulta muy dolorosa la pérdida de nuestro Frank Suárez. Como núcleo familiar, es devastador perder a nuestro padre, hijo, esposo, hermano, tío, abuelo, más aún en un hecho trágico y lamentable, como sucedió el pasado 25 de febrero de 2021. Hecho del cual no nos reponemos. Nada, ni nadie, llenará el vacío que Frank Suárez nos ha dejado. Sin embargo, su vida fue tan importante que, como familia, nos cimentaremos en su legado, en cada día que le aportó a la vida, sin enfocarnos en el dolor que representa su partida. Frank Suárez fue alegría, espontaneidad, trabajo, investigación, bondad, unión, positivismo, actividades con enfoque en la supervivencia humana, respeto hacia los demás. Dedicó su vida a ayudar a otros, era su pasión y lo que lo hacía feliz. Esa es la esencia que, como familia, deseamos mantener. Somos responsables de cuidar de más de 300 familias que trabajan y dedican sus días a que el legado de Frank Suárez sea conocido y muchas más personas puedan seguir siendo ayudadas, como él siempre lo soñó. Como familia, agradecemos el amor inmenso y el apoyo que hemos recibido por parte de miles de personas que se solidarizan con nuestro dolor, que recuerdan a nuestro padre con amor, gratitud y respetan nuestro duelo. Gracias por su solidaridad. Damos las gracias a los medios de comunicación y a todos los periodistas que, en vida, le dieron a Frank Suárez la oportunidad de expresar sus ideas, como también a aquellos que, con todo rigor periodístico, publicaron la noticia del fallecimiento de Frank Suárez, de manera respetuosa, con manejo responsable de la información, sin generar especulaciones y desinformación a la audiencia y con el tratamiento ético informativo que requiere un caso tan doloroso y sensible. Como núcleo familiar de Frank Suárez, también es necesario dejar un precedente público acerca del rechazo que, como familia, y cada miembro afectado de la familia Suárez expresa, frente al daño causado por terceros, a través de plataformas de redes sociales, o del uso de diversos canales de comunicación masiva, al realizar campañas, noticias, o aparentes investigaciones encaminadas a causar desprestigio, daño patrimonial, moral, a la reputación, bullying, acoso, persecución, violación a bases de datos, infringir la protección de bases de datos, especulación, etc. La muerte de Frank Suárez es un hecho lamentable, irreparable, pero sus enseñanzas y su legado vivirán por siempre, porque brindó ayuda. La prueba está en los miles de testimonios e historias de éxito de las personas a quienes les ayudó a mejorar y cambiar su vida en materia de salud y bienestar. Y por medio de su legado, continúa ayudando con su obra al bienestar de la humanidad. Eso es lo único que nos llena de tranquilidad y fortalece en estos momentos de pérdida devastadora. Solicitamos de manera oficial respetar nuestro derecho al duelo. Las investigaciones solo competen a las autoridades.
rechazamos y prohibimos todo intento de intromisión en nuestra vida privada o usurpación de nuestras bases de datos. Rechazamos y no autorizamos la usurpación de información de bases de datos provenientes de nuestros datos personales sensibles que sean de nuestra familia, de cada uno de los miembros de la familia Suárez, o de nuestras empresas. Rechazamos y prohibimos la usurpación y uso indiscriminado de los materiales audiovisuales y obras de Frank Suárez, nuestro padre, con relación al uso y publicación en los canales de los diferentes medios de comunicación, influenciadores y audiencia que use sin autorización dichos materiales, violando los derechos de autor. Rechazamos toda degradación, mutilación, de las obras creadas por Frank Suárez, por sus empresas o por su familia. Rechazamos y prohibimos todo tipo de discriminación, de bullying, señalamiento, escarnio público, acoso personal y familiar. Rechazamos y prohibimos toda violación a nuestros derechos humanos y derechos fundamentales. Abajo, amigos, dejamos el link para que ustedes lean el comunicado en su página oficial. Sin más, olvidémonos que alguna vez Frank Suárez existió y solo acordémonos de él a la hora de comprar sus productos y visitar el canal de su familia. Deja tu opinión respetuosa y comparte esta información en tus redes de Facebook y Twitter.